¡Qué impresionante! Te felicito, Matías. No solamente levantaste la pantalla, sino que lograste el 93% de todos los votos. Cada vez más alto. Una voz impresionante tiene este señor, no se puede creer. Muchas gracias. No lo puedo creer, Marla. No lo puedo creer. Es que mi familia. Está tu familia allá, está mi familia. Tu hijo, todos. Vinieron en un día de lluvia y recién veíamos toda la lluvia acá. La verdad que estaba divino, como se veía todo eso. Ellos habían venido en un día de lluvia, 5.000 personas en el shopping. Sí. Lo difícil que era quedar en ese momento. Y quedaste, y acabas de hacer una versión mejor que la de John Fogerty, que la de Rod Stewart, que la de Bonnie Tyler. Impresionante tu versión. La verdad es que cuando me tocó, me dijeron que iba a cantar este tema. Fue hermoso y aparte era un tema que toda la vida me gustó. Es un clásico. Y aparte es un clásico. El cantante ya de por sí tiene una voz exigida. Claro. Pero bueno, uno dice, le va a meter su estilo propio. Y acá estamos. Mirá, acá estamos. Mirá, 93% de todos los votos. Yo quisiera, antes que nada, un segundito rápido, porque mis compañeros de trabajo, la gente de taller, choferes compañeros, y mi familia que está ahí. Y también quiero agradecer porque hoy es el Día de los Bomberos, voluntario, ahí hay uno. Es un genio. Y creo que los bomberos voluntarios se merecen un aplauso, porque mucha gente no sabe lo que es el trabajo que hacen ellos y no reciben nada a cambio. Totalmente. Simplemente de corazón. Y a los músicos, que son cuatro bestias. Natalia, viste lo que es el talento de este señor, ¿no? No, me encantó. No puedo ser muy objetiva porque sos uno de mis favoritos. Así que realmente me encantó tu interpretación, me gusta mucho tu voz. ¿Vos hablás inglés? Yes. 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 No, bueno, no, pero sí, muy sí. Bien, porque es muy difícil también cantar en otro idioma. Tenés mucha actitud, me encantaría subirme a tu colectivo y que me cantes una balada. Bueno, a vos no te cobro. Y un aplauso a los músicos, que son muy buenos, que muy los bien, conozco. Sí, la banda genios, acá, genios. Que son genios. Tus músicos también. Claro, por eso los conozco. Muy bien, Sole. Bueno, viniste un día bendito, porque la lluvia es bendición. La verdad es que tenés una voz increíble. Vos sos músico de alma y se nota. Yo te disfruto desde la primera nota, yo veo tu cara, cómo te movés y ya sé que vas a disfrutar lo que vas a hacer y eso hace que nosotros disfrutemos. Agradezco que estés en el programa, agradezco que hayas hecho tu propia versión de este tema. O sea, vos pusiste lo tuyo, no hiciste una copia, que eso es muy, muy valorable. Y además, agradezco lo que dijiste recién. Habla también muy bien de vos como persona. Yo también aprovecho, me sumo al saludo para los bomberos voluntarios, a todos los colectiveros, a los nuestros que nos llevan de gira también, bueno, y a toda la gente que hoy está seguramente festejando junto a los bomberos que tanto nos dan. Así que un beso a los de Arequito sobre todo, que siempre están ahí para ayudar. Y un saludo para Pablo Castor, que ayer fue el cumpleaños. Está bien, el mismo día que yo. El mismo día que bueno, cómo cambió la vida, ¿no? De colectivero, ahora ser saludado por todo el mundo, la gente lo reconoce, está haciendo versiones increíbles de sus temas. ¿No es así, Puma? Sí, Matías. Tu perseverancia y tu voluntad en esa noche de frío y de lluvia que estuviste hasta el final, hasta que te escogieron, pues hizo lo posible y la anuencia de Dios también, la providencia de Dios, que estuvieses acá. Realmente tú eres digno de admiración para mí y para todos los que te están viendo, porque teniendo una canción que no era tu estilo, la aceptaste con humildad y la hiciste y ganaste. Y estás aquí y creo que vas a ser uno de los grandes favoritos para la final. Te felicito. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Increíble. Chicos de Miranda. Y no mucho más que agregar. En realidad estoy muy de acuerdo con lo que dijo Sole. Se te ve disfrutar y eso es una delicia. Cerrás los ojos, disfrutás de cantar con unos músicos excelentes y se contagia mucho y es lo que más disfruto yo de vos. Aguante los bomberos, los colectiveros y las buenas voces como la tuya. Vamos todavía. Aguante. Siempre. Gracias. Muy bien. Gracias. Te felicito. Pasaste a la siguiente etapa. Directamente te felicito. Gracias a todos. En serio. Muchas gracias. El aplauso entonces para Matías.